Se llegó el momento de etiquetar y forrar útiles. Les voy a pasar mis tips que me han servido a mí. Sé que quizás hay gente que lo hace mejor, hay gente que lo manda a hacer, pero yo lo hago aquí en casa. Ok, primero que nada, a nosotros nos piden, por ejemplo, las crayolas etiquetadas, una por una. Entonces, lo que yo hice fue que en una tablita puse nombre y grado y lo imprimí en papel adhesivo. Este es brillosito. Miren, por aquí se puede ver, así como brilloso, y se supone que es resistente porque según es un papel para imprimir como stickers. Lo pueden encontrar en Amazon, nada más buscan papel adhesivo. Y pues así, por ejemplo, la tablita es más fácil para mí recortar etiqueta por etiqueta. Lo corto así a lo largo y luego a lo ancho y así. Y las etiquetas grandes, pues estas son para los libros y todo. Estas como quiera van forradas y pues ya con el contact resisten un poquito más. Y bueno, pues voy a ponerme a hacer eso. ¿Saben qué? Me estoy dando cuenta que el papel está muy grueso, entonces se me despega un poquito de la crayola aunque tenga el adhesivo. Entonces voy a hacer algo que ya había hecho anteriormente, una vez que no lo pegué, no lo imprimí en papel adhesivo. Corto un pedacito de cinta, le pego la etiqueta, así, y ya después lo voy a poner en la crayola. Por ejemplo, aquí tengo mi crayola. Y ya nada más le pongo la etiqueta y pues con la cinta ahí se va a quedar en su lugar. Así. Ok, ya no me quise complicar y mejor imprimí en hoja normal para las crayolas. Como quiera, esas que ya había impreso me van a servir. Durante el año de repente tienes que mandar algo etiquetado y pues el año pasado me sobraron y las usé durante el ciclo. Aquí en la estancia puse la impresora. No me encanta cómo se ve ahí, pero pues bueno. La verdad es que no saben qué provecho le he sacado a todas las cositas de las que me fui haciendo para hacer yo cosas aquí en casa. Ahí tengo la impresora, la Cricut Joy. Si tuviera la extra, pudiera imprimir y cortar en la máquina, pero pues como tengo la chiquita no se puede. Y abajo tengo viniles y la verdad es que me ha servido demasiado todo esto para hacer precisamente todas las cosas de Luca, para la escuela, regalitos, etc. Miren, esta técnica es la que estoy usando. Pego tantito la cinta aquí en la mesa y después voy pegando las etiquetitas y es más rápido. Ya nada más recorto una por una y la pego en la crayola.